Ahora, mientras Billy y yo continuamos por la carretera, ¿ven? Continuamos por la carretera, Billy se durmió de nuevo. Y eso me dijo, esto me dijo, te daré una señal eterna. Yo dije, Señor, ¿qué? Esperé unos momentos y nada sucedió. Dije, Señor, ¿qué es la señal eterna? Y esperé unos momentos. Y en ese momento, miré hacia Billy. Él estaba dormido. Él dijo, te daré una señal eterna. Nuevamente, dijo, mira hacia el oeste de donde estás. Volteé la cabeza así en la camioneta para mirar. Iba muy despacio y, oh, hermano, el Espíritu del Señor. Yo sentí como que podía clamar y llorar. Y miré y solo vi una montaña con picos blancos. Dije, yo no sé, ahí no veo ninguna señal eterna. Él dijo, tu nombre está escrito en todo eso. Oh, yo pensé, ¿qué es eso? Me puse muy débil y comencé a parar. Billy se levantó y dijo, ¿qué pasa contigo? Yo tenía las manos dobladas así, el sudor estaba cayendo de mi mano y estaba nevando. Dije, Billy, algo está pasando. Yo sé de una ocasión en que hice mal. Yo sé que le he fallado a Dios. Y parecía que podía escuchar ese himno y ver miles de personas mezcladas, cojos, mancos, ciegos y paralíticos. Escuchaba un coro, la voz de alguna voz conocida cantando, atormentado por el enemigo. Ustedes conocen el himno. Llegó Jesús y al diablo derrotó. Yo podía ver las líneas de los enfermos por todos lados y tenía que pararme. Billy no sabía lo que estaba pasando y miré hacia arriba, me detuve y me fijé en la montaña y vi los siete cerros. Ahora aquí está, si desean ver algo. Había siete picos sobre una montaña, una sola montaña, la cual se extendía por varias millas. La única montaña antes de pasar a la otra parte del país. No hay más montañas después de eso. Estaba corriendo de este a oeste. Como está colocada la montaña y arriba tenía nieve. Primero había dos picos pequeños y luego un pico grande. Luego otro pico pequeño y un pico más grande. Y luego un pico pequeño y luego una montaña grande, gigantesca y larga, cubierta de nieve. Y yo dije, Señor, yo no entiendo lo que eso significa. Él dijo, ¿cuántos picos hay? Yo dije, hay siete. ¿Cuántas letras hay en tu nombre? B-R-A-N-H-A-M. M-A-R-R-I-O-N. B-R-A-N-H-A-M. Y había tres picos sobresalientes. Él dijo, esos tres picos son el primero, segundo y tercer jalón. El primero fue la primera parte de tu ministerio, cerro pequeño, luego tu primer jalón, bien alto, ustedes saben, la señal en la mano. Entonces había un pequeño intervalo, el tiempo que me salí por estar demasiado cansado, muchos de ustedes se acuerdan de eso, y luego vino el discernimiento, el segundo jalón. Ahora, he tenido otro, ya van unos cuantos años de picos pequeños, ¿ven? Otra vez como cuando no había comenzado mi ministerio y luego vino el tercero. Tres es el número de cumplimiento. ¿Ven? El tercero. El siguiente pico era cinco. El número de gracia. Y el siguiente pico era siete. El número de perfección. El fin. Seis días trabajarás. El séptimo es el reposo. El fin de la semana. El fin del tiempo. ¿Ven? Y me detuve y se lo mostré a Billy. Y los miré. Y él me dijo, eso que eso permanezca. Si alguna vez hubiera una duda en tu mente, acuérdate de este lugar y vuelve aquí. Una señal eterna. Los picos verano.